Podemos decir que ya nos estamos conociendo, ya no es el primer encuentro, ya un poquito no les asusto como les asusté el primer día. Se dan cuenta que un psicoanalista pues también sale de la consulta y pues, puede hablar, puede responder preguntas y que no es una cosa tan extraña como uno a veces piensa o tan relacionado con la salud mental, ¿no? Como lo solíamos entender. El motivo por el cual nos hemos ido encontrando pues, era el psicoanálisis de la vida amorosa. Cada mes hemos ido un poco acercándonos, de alguna manera, al campo del amor, de las relaciones, desde el punto de vista del psicoanálisis. Hoy le comentaba a una persona, digo, bueno, estos espacios, que además luego los juego en YouTube y muchas personas pues, los ven, digo, no son espacios de formación. Uno no puede formarse viendo estas charlas y creerse que sabe algo del psicoanálisis. Son espacios de información que sobre todo buscan eso, que ustedes aprovechen, pierdan el miedo y se den cuenta de que el psicoanálisis es algo bueno para vuestras vidas y que hay que llamar al psicoanalista y empezar a hacer un trabajo sobre tu propia vida. Sobre todo el objetivo es ese, no les puedo engañar. No les voy a enseñar algo bueno y decir, bueno, es para mí y para ustedes no. Yo les digo que es algo bueno para todos, pero que ese beneficio lo tiene que producir cada uno en su propio camino personal en la consulta, en ese espacio de trabajo. Así que bueno, a estas personas que nos ven también en los vídeos, pues decirles que no esperen curarse de algo o solucionar algo en su vida viendo un vídeo, que tienen que hacer un trabajo de producción de su propio inconsciente. ¿De acuerdo? Dicho esto, a mí me gustaría que este espacio permitiera que ustedes, que fuera como un consultorio sentimental. Me venía justo conduciendo y venía de la consulta y me dejaba en Facebook una emisión en directo de la persona a la que en marzo vamos a tener aquí, que es Miguel Oscar Menasa, que es el director de la Escuela Grupo Cero, es escritor, poeta, psicoanalista, médico, pintor, digamos que desarrolla una actividad artística y científica elevada, y venía viendo su consultorio sentimental, porque ahora se conecta a Facebook y abre ese espacio a las preguntas. Mientras pinta, pues el que lo desee se puede conectar y preguntar. Y a mí me parece que ese próximo encuentro que vamos a tener aquí, el día 8, como adelantábamos antes, donde él va a estar presente, le hemos invitado para que esté aquí y podáis conocerlo y aprovechar esa oportunidad para realizarle todas las preguntas que estiméis oportunas en ese Día de la Mujer Trabajadora, justamente, pues él nos muestra también cómo formarse en el campo del psicoanálisis es una cosa, es decir, conocer una teoría científica es un trabajo donde uno tiene que cambiar todos los pensamientos y conocer la complejidad de una estructura científica, de la teoría, y eso no se lo vamos a pedir a ustedes, que no es lo que ustedes han pedido, pero sí abrir el espacio a conversar. Es decir, él habla de que la verdad es una construcción, no hay ninguna verdad. Cuando uno, a veces en las discusiones de pareja, se confrontan distintos puntos de vista u opiniones, es como si cada uno defiende su verdad y, claro, no se entiende nadie, porque opiniones tenemos todos y cada uno va a tener la suya. Entonces, la comunicación no tiene que ver tanto con esa confrontación de opiniones como de construir, participar en la construcción de una verdad, que la verdad es simplemente algo nuevo que se produce ahí. Ni siquiera va a ser válida para otro momento diferente. Entonces esas enseñanzas me parecen que son muy humanas, que además nos permiten el crecimiento, darnos cuenta de que ni somos perfectos, ni mañana vamos a ser perfectos, porque la humanidad no tiene nada que ver con la perfección, sino tiene que ver con tolerar las cualidades que tenemos como humanos. Es decir, tenemos afectos, tenemos procesos psíquicos inconscientes que no conocemos, pero padecemos y determinan nuestra vida, sobredeterminan nuestra vida. Y el psicoanálisis nos permite, como instrumento, poder producir
esa vida inconsciente que luego, bueno, genera efectos en nuestra salud y en nuestras relaciones. Ese es el gran descubrimiento del psicoanálisis. Que ese trabajo que se practica sobre el psicoanalizante produce efectos en su vida y en su salud. Que si antes construía una enfermedad o construía un conflicto con tal persona o con su realidad, con el psicoanálisis transforma esa forma que tenía de relacionarse. Es decir, tenía una forma de relacionarse consigo mismo y con los demás que le daba malos resultados, que le daba una mala vida, que le daba un sufrimiento. Y el sufrimiento no genera ninguna enseñanza. Entonces, tomando el título que hoy nos convoca, La vida amorosa del hombre, recuerdo que el día pasado era La vida amorosa de la mujer, yo quiero que ustedes me planteen preguntas. Es decir, si esto fuera un consultorio sentimental, si no se trata de que solucionemos la vida amorosa de ninguno de ustedes, pero sí plantearnos en qué medida cada uno tiene que hacer un trabajo para poder entender algunas cosas que no entiende. Entonces, estoy abierta a sus preguntas, las personales en la consulta y las que podamos compartir y nos permitan entender esa vida amorosa del hombre y cómo es y cómo la podemos mejorar, que evidentemente la podemos mejorar, pues adelante. ¿Diferencia de la vida amorosa entre el hombre y la mujer? A ver, hágame una propuesta. Sí, sí, pero plantéeme, ¿qué diferencia ve usted así aparentemente? ¿Eh? Son temas personales, ha dicho que temas personales, pero... No, temas personales no. Temas impersonales. A ver, ¿quién le puedes ofrecer un punto de vista? A ver. No, bueno, estoy recordando algo de la conferencia pasada. Ajá. Sí. Y que decías que es como que el objeto o la persona. Vamos a decir ahora que son los padres, pero vamos a pensar que es la madre y la complejidad de la relación que se vive del niño con la madre y de la niña con la madre es diferente, ¿sí? Y yo me quedé pensando, porque no sé si tú lo dijiste o me lo inventé yo, que era como más engorroso o más problemático el desprendimiento de la madre con la hija o la relación amorosa que se vive ahí del niño con la madre o de la niña con la madre. Uh-huh. Era como más problemático. Bueno, esa palabra, permítame que la tome, la palabra problemática, porque el desarrollo en sí no tiene por qué ser problemático, es un desarrollo, tiene un curso, es decir, tiene unas etapas determinadas para poder construirnos como un hombre o una mujer, no tiene por qué ser problemático. Ayer el doctor en este consultorio sentimental decía que complejo es una cosa y complicado es otra. Complejo es que está, ¿no?, constituido por distintas fases, distintos elementos que conforman ese sistema, y complicado es algo que es dificultoso, doloroso, sufriente, que no entendemos. Son cosas diferentes. El desarrollo psíquico, sexual, social, humano, si unimos hombre y mujer, es decir, como humanos, es complejo, va a pasar distintas fases que necesita la una de la otra para irse conformando y que da como resultado la sexualidad adulta. Es complejo. Por esa complejidad y esas características que como especie nos determinan, suceden los desvíos de la normalidad, ¿vale? Que los desvíos siempre son una regresión a una etapa infantil. Es decir, hay como un conflicto en un momento determinado del desarrollo y se observa una regresión psíquica a una etapa infantil, ¿vale? Esa es, digamos, lo que determina el desvío, siempre y cuando el aparato no está estropeado en el enfermo con respecto a la persona normal, una sexualidad normal, es decir, que su aparato psíquico funciona de la misma manera. Esto es otro descubrimiento del psicoanálisis, que el funcionamiento es el mismo. En el campo de la mujer no es problemático, sino que es más complejo que en el ámbito del varón. La feminidad supone un paso más en la constitución de la mujer que con respecto al varón. En tanto, ella tiene que constituir su sexo femenino. En un primer momento, tanto la sexualidad del niño y de la niña es una sexualidad masculina, en tanto hay solo un órgano directriz,
que ni siquiera es el órgano genital, es decir, que es la atribución que el niño hace, ¿vale? Es la atribución fálica, donde ella atribuye que todas las personas, hombres y mujeres, tienen el mismo, ¿no?, el mismo modo de relación, que no hay diferencia sexual. La característica de la sexualidad infantil es la ausencia de diferencias sexuales. Claro, hombres y mujeres somos diferentes, pero eso lo vamos a construir. Y esa, en esa construcción es donde aparecen las dificultades. ¿Por qué? Porque la existencia de dos sexos, la existencia del hombre y de la mujer en esa confluencia de la sexualidad adulta, donde nos tenemos que encontrar para poder engendrar un hijo y poder perpetuar la especie, eso muestra que somos mortales, es decir, que tenemos que reproducirnos para que nuestra especie siga siendo inmortal, siga existiendo. Estamos condicionados por nuestra mortalidad. Y eso es lo que caracteriza nuestra sexualidad, nuestra complejidad, que el humano tiene que simbolizar eso. Y la niña tiene un paso más, tiene que constituir su feminidad, y ahí a veces tiene complejidad donde hay un rechazo hacia eso. Dice, hay un rechazo a su feminidad, hay un complejo de masculinidad donde ella reafirma los caracteres masculinos en ella rechazando lo femenino. Es decir, que todo es una construcción. El hombre, el otro día otra persona en la charla me decía, dice, le recuerdo, doctora, que en usted también hay elementos de la sexualidad masculina y que en la mujer también hay elementos de la sexualidad masculina. Es decir, que no es una cosa de los sexos ambos tenemos lo masculino y lo femenino, lo materno y lo paterno. Tenemos cuatro sexos, tenemos que conformar esas cuatro modalidades que en la combinación van a dar el producto en lo que somos. Entonces, la diferencia de la vida amorosa del hombre, evidentemente, no es tanto que el objeto haya sido diferente al de la mujer, porque dijimos que el primer objeto amoroso que impacta al humano va a ser esa función materna, esa función de amor, de protección, donde uno le atribuye al otro todas las satisfacciones de sus necesidades. Evidentemente, ese ideal tiene que ser roto. Tiene que ser roto para que el niño pueda interesarse por otras cosas, para que pueda darse cuenta de que el humano no es eso que uno le atribuye, que las personas somos imperfectas, tenemos otros amores, tenemos otros intereses, nos tenemos que ir al colegio, nos tenemos que interesar por otras cosas. Entonces, ese ideal que el niño se construye para su propia supervivencia tiene que ser luego destruido. Como característica de la vida amorosa del hombre, va a determinar tres elementos que no están presentes en la mujer. Elementos donde Freud va a observar que hay una tendencia en ciertos hombres a amar, dice, el amor de la prostituta. Es decir, no pueden desear sexualmente a mujeres a las que ellos tienen buena consideración. Como si no pueden amar y desear a la misma mujer. Tienen en un pedestal a su esposa, a la mujer a la que ama, pero la sexualidad está inhibida con esa mujer. Es como si fuera algo sucio o que no puede estar relacionado con esa mujer. Y desenvuelven sus fantasías o ciertas fantasías sexuales con mujeres de baja procedencia o prostitutas o otro tipo de mujer, o con las amantes o con otras mujeres, pero como si tuvieran diferenciado el campo del ámbito del amor y el deseo, que sabemos que se disfruta mucho más de la sexualidad cuando uno ama a esa mujer o a ese hombre. Que también hay un error cuando a veces, ¿no?, nos enseñan que el amor y el sexo son diferentes. Son diferentes, pero se disfruta mucho más si construyes ambas cosas con la persona a la que deseas y amas. Pero son trabajos distintos. Uno puede desear hasta su mayor enemigo. El sexo, ¿no?, el sexo desea cualquier cosa. La sexualidad infantil es perversa, polimorfa, quiere decir que no tiene moral, que el niño le vale todo. Claro que no tiene sexualidad genital, pero goza mirando, chupando, tocando, es decir, que cualquier elemento que le genere placer, él va a tender a repetirlo. En el humano van a venir, en el adulto van a venir la educación a modelar de alguna manera y establecer ciertos diques sexuales, el pudor, la repugnancia, la vergüenza,
que van a limitar un poco tus comportamientos sociales. Pero esa tendencia a gozar de cualquier manera está en tu disposición psíquica. ¿Vale? Entonces, se observa esa patología en el amor de algunos hombres que no pueden amar y desear a la misma mujer. ¿Vale? Punto uno. Y que tiene que ver con ese primer amor. ¿No? Si yo amo y deseo a la misma mujer, quiere decir que mi madre también tuvo relaciones sexuales, también hizo esas cosas, ¿no? Y para esa persona la sexualidad es como algo sucio, algo que no está unido a esa figura del amor, ¿no? Entonces, por eso no conviene idealizar. Cuando idealizamos algo mucho, es que si lo hacemos como un dios, pero no podemos vivirlo, no podemos humanizarlo. Lo humano es imperfecto. Conversar no es llegar a ninguna verdad, es poder aceptar la incompletud de nuestras palabras y podernos entender. Las relaciones no es que tengan que ser perfectas o idílicas, sino que se construyan, se vayan haciendo, se puedan ser vividas. Cuando uno tolera eso, puede llevarse bien con las personas, pero cuando uno quiere los ideales, no puedes estar con nadie. ¿No les ha pasado que hay hombres y mujeres que están con una pareja y rompen, y están con otra y rompen, porque buscan un ideal, buscan una pareja determinada, buscan el amor perfecto, buscan mi media naranja? Claro, ¿dónde va a haber esa persona que conforme tu ideal? No existe. Y luego hay otros hombres que necesitan sacar a esa mujer que sufre o que tiene esa mala procedencia y se enamoran de ella y quieren rescatarla, ¿no? Y no sé, se enamoran justamente de esa que, ¿no?, la pobrecita o la prostituta o la que nadie ama y tal, y esa es la que le genera el amor, no una mujer normal, esa. Y se enamoran de ella y una vez que la hacen su pareja, desaparece el deseo. Luego hay otra característica en otro tipo de hombres, que es que solo le interesa la mujer de otro. Es decir, el amor del perjuicio del tercero. Por ejemplo, usted, señorita, no tiene pareja y un señor dice, se ven todos los días y no se fijan usted. Y al día siguiente le ve con un señor de la mano. Y ese día se fijan. Es decir, en cuanto te ve con una pareja, ya tú eres deseable para él. Hay personas incluso, hombres incluso, que llegan a favorecer que usted encuentre novio para poder desearla. Hasta que no usted tenga novio o marido, ellos no tienen deseo por usted. Y es justamente en ese tercero donde ellos tienen el deseo. Y también remite con esa situación infantil donde su madre era la mujer de su padre. Y justamente ese lugar de, ¿no?, de lo prohibido es lo que despertaba su deseo. No hay carácteres, pero claro, cuando uno eso se da en todos, pero cuando permanece como un elemento único de elección, es un problema, es una patología del amor. Porque está bien que a las chicas que tengan novios son más deseables para los demás, porque tú dices, si alguien lo ha deseado, que esta chica vale. Pero claro, que tú no puedas desear a otra chica, ¿no?, que esté disponible para ti, es una un campo del deseo que no puedes habitar. Que justo vayas a querer molestar al señor que se ha emparejado con ella, ¿no?, o que justo con tu mujer no puedas hacer tales cosas que le generarían deseos para que lo puedas realizar con otras mujeres a las que tú consideras inferiores, ¿no? Que también es una degradación del ideal de mujer, ¿no?, donde está la virgen y la puta. Ayer el doctor decía, frente a una pregunta, también hablaban de que hay maridos que no hacen gozar a su mujer. Pero claro, cuando se hace gozar a la mujer, y cuando uno goza, tiene más deseos de gozar. Entonces tienen miedo a que su mujer le sea infiel. Entonces no la permiten gozar. Y se van con otras mujeres, tienen otras amantes y otras cosas. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el efecto de esto? Estás enviando a tu mujer a que te engañe o se vaya con otra. Evidentemente, si tú no satisfaces, entonces que el problema de los celos masculinos es grave. Porque produce que al final tu peor pesadilla se cumpla. Porque además, que una parte, tu mujer o tu pareja, tu compañera, goce,
eso no quiere decir que vaya luego a querer gozar con cualquiera, ¿no? Ni quiere decir que sea una puta, ¿no? Porque a veces hay cosas que tú dices, no, esto no. Quiere decir que tú tienes que diferenciar los distintos lugares donde se desempeñan las relaciones y que tú tienes que tolerar la libertad de tu pareja. Cuando uno es celoso, el otro se toma como posesión. Claro, si es tu posesión, no lo tratas como un ser humano. Entonces no le permites atribuirle que eso que tú deseas también le pueda pasar al otro. Entonces los celos pueden llegar a ser una grave enfermedad en las relaciones, tanto que llega a los asesinatos en muchos casos, ¿no? Son patologías del amor. Y tienen que ver con que tenemos que hacer un trabajo pues para pensar al otro como un humano. ¿Todo esto va a tener para la mujer? ¿Todos los hombres, no? Eso, sí. ¿Todo eso es por eso? ¿Es para la mujer sufre de eso, no? ¿De qué? De ser hombre de otras, todo lo que he dicho de los hombres. No, no se da tanto, no. Son características de la sexualidad en ciertos varones. Las mujeres, por ejemplo, les pasa que cuando la relación es ilícita o no es pública, es privada, cuando es un noviazgo secreto, gozan mucho más. En cuanto la hacen oficial, cuando presentan a la familia, cuando se casan, la mujer en muchos casos deja de gozar. Porque asume también, es que, claro, es, la moral se mete mucho en la sexualidad de las personas. Y la moral estropea la libertad sexual. El sexo, el disfrute no entiende de la moral. Y claro, conforme uno pudiera ser más sano, tendría que permitirse ese mayor goce en el campo sexual. En la vida no puede hacer uno lo que quiera, pero cuando uno está en el ámbito privado tendría que poder gozar y luego olvidarse de lo que hizo el día anterior. Pero eso no es tan fácil. Cuando la mujer goza mucho, en general, al día siguiente tiene culpa. A veces se siente mal, o se enferma, o se pone a llorar, o no sé qué, y es por haber gozado. Que el problema en la mujer suele venir por el goce, ¿no? En algunas mujeres. Y por eso también se recomienda que las relaciones amorosas se vivan en privado. Es decir, que para qué digan a usted diciendo esta es mi novia, es mi objeto, ¿gana usted algo o pierde el ámbito? Porque ellas, y también el doctor lo decía, dice, ellas prefieren el amor al aire libre. ¿Qué quería decir con ello? Me pareció muy interesante. Dice ellas, los hombres son más, ¿no? Están en el trabajo, están en el trabajo, están en la reunión, están en la reunión. Dice ellas, el deseo les aparece en cualquier momento y vienen y te plantan el beso y te no sé qué y bueno, lo que les excita es ese exhibicionismo. Claro, que no siempre lo llevan a cabo o el marido no les deja, pero lo que ella goza es de eso. Dice, ellas son, en ese sentido, su sexualidad es menos social, porque es lo que, ¿no? Lo social implica restricción, pero ellas gozan más en ese juego de lo prohibido, ¿no? En cuanto ya es permitido, ya ellas se sienten infra, ¿no? Se sienten parte, se sienten tuyas. Dice, ellas les gusta más, ellas irían con varios hombres y no les importaría, eso les gustaría más, las excitaría más. El que no tolera que la mujer se vaya con varios hombres es el hombre, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el morbo. Pero él también hablaba del morbo porque le preguntó uno, dice, mira, el morbo ya tiene que ver algo con la, ¿no? Con algo perverso, porque morboso en sí debe ser la sexualidad. Si tú morboso es hacer algo extraño, es que tu sexualidad está, porque la sexualidad en sí sería la libertad en ese entorno. Claro, libertad, si te pones ahí a dar un escándalo, te van a venir a quitar la libertad, ¿no? Por eso uno no lo hace. Pero otra cosa es... Es más excitante. Claro que sí, claro. Total. Lo que pasa es que si esa excitación te la prohíbe, te llevan a la cárcel, claro. Se te acaba el chollo. Pero tiene que ver con lo prohibido y el morbo que da lo prohibido, porque todo lo prohibido sí que tiene una dosis de Pero es que el goce en sí es lo prohibido. Por eso es lo más difícil de alcanzar. Porque el goce es algo que no se puede pautar o controlar. Que si yo te follo siempre de la misma manera, no gozas. Entonces tengo que dejar que se produzca como se produce, ¿no? Y en general el hombre tiene que leer cómo ella desea ese día. Porque también si el hombre quiere... Pero lee poco, ¿Perdón? ¿Que lee poco? En general.
general. Bueno, le tiene que recomendar el psicoanálisis. Vamos a ver, el psicoanálisis, ustedes, y a mí me pasa también todavía, lo pensamos mucho del orden de la salud mental, ¿no? De decir, no, tenemos que pensarlo del ámbito de la vida cotidiana. Es decir, te da una inteligencia que no tenemos, aunque la tengamos, pero no la sabes usar. Todos nos damos cuenta de cómo el otro goza, porque te lo muestra cuando goza. Pero tienes que saber darte cuenta y asumirlo y dejarte llevar por eso. No, viene la moral, viene tu pensamiento, viene el pasado. Usted dijo, el otro día, ¿por qué le importa el otro día y no le importa lo del próximo día? El otro día ya no existe. Hay un montón de cosas que uno se pierde y que también influye la forma de ser de cada persona. Por ejemplo, si una mujer es más guapa o menos, si, como has dicho, se va sola, se va acompañada, es que te le das más factores. ¿Influye en qué? En el aspecto social, si una mujer va sola, ¿por qué va sola? Si en el aspecto de cómo sea ella, si es más guapa o menos guapa. La belleza no influye para nada. No, pero socialmente. Yo lo primero que me fijo en una mujer es el aspecto físico, por ejemplo. La belleza de una mujer es en que sea un ser gozante. No. Lo que reluce una mujer es su deseo sexual, su libertad. Muchos factores que yo me pierdo. Bueno, pero que hay muchas mujeres que usted no puede todavía amar por esos prejuicios. Todas las mujeres son bellas. Puede ser un prejuicio, vale, pero está condicionado por la sociedad también sobre la información que recibo de eso. Total. Vale, de acuerdo, pues total. Sí. Pero la sociedad dice, hay esta forma de cumplir esta interpretación, bien. Y es que sí, que es el juego. Por eso, claro, por eso. Eso es independiente a la capacidad personal de goce. De hecho, mucha gente que parece nada gozosa, ya quisiera yo gozar como ellas gozan. Porque aparentemente pueden tener una pinta de, no sé, ¿no? Imaginaros, una paruata, una tía feísima, o una monja gorda, yo qué sé, y se hacen una corrida que ya las quisiera yo para mí. Aunque no sean atractivas. Sí, a mí me gusta un determinado tipo de hombre cuando le veo, pero reconozco que si cierro los ojos, probablemente aquí el tipo de tacto que me atraería igual no tiene nada que ver con el hombretón, ¿sabes? Si es un enquequillo que yo ni me había fijado, ¿no? Muy interesante, porque ahí nos muestra eso. De otro lado, ¿no? Claro, el papel de la moral, claro. Que te dice, este no, yo jamás con esto. Claro. Que claro, por eso el trabajo que uno tiene que plantearse cada uno en su análisis. Que el trabajo es cómo mi moral me está afectando a mi goce, porque no es, a veces uno dice, que voy a hacer cualquier cosa que yo no tolere. Perdona, nadie hace nada que no tolere. Nadie te obliga a nada. El problema es que los muros que tú te plantas son más altos de los necesarios. Ese es el problema. Esa es la pregunta, yo creo. Claro. Nadie impide, pero porque hay muros. Claro, pero hay muros sociales. Es que hemos cacado una represión sexual en el 1975, muy fuerte aquí. Entonces eso, queramos que no, influye mucho, ¿no? Aparte de que el sexo es uno de los grandes tabús de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces eso nos sigue pesando. Y o nos curamos o no avanzamos, que es lo que pasa. Hoy leía, Freud también hablaba, dice, la revolución rusa se planteó mejorar la vida de 100 millones de habitantes. Y lo hizo eliminando la religión, aumentando la libertad sexual, dice, pero limitando el pensamiento, la libertad de pensamiento de las personas. Y Menasa siempre habla de esa revolución y dice, al final, acabaron terminando con la libertad sexual porque disminuyó la producción económica. Entonces, el sexo, en la sociedad capitalista que vivimos, tiene mucho que ver con la producción. El goce tiene mucho que ver con la producción. Ahora mismo estamos siendo educados. ¿Cómo? No, que nunca había hecho yo esa relación y es interesante. Si usted pudiera, no iba a trabajar. Yo, la verdad es que por salud mental trabajo, pero vamos. Pero que si tuviera la posibilidad de pasártelo bien y tu moral no te castigara. Me lo pasaría fantástico. Claro, la moral está para decir: tienes que ir a trabajar, tienes que. Pero claro, es muy interesante, por eso la oportunidad de que ustedes el día 8 conversen con el doctor Menasa, que es un sabio. ¿El día 8 de qué? De marzo. De marzo. Al día de la mujer viene aquí. Aquí. Tienen que aprovecharlo y disfrutar de esa sabiduría, porque la libertad de cada uno es un trabajo de cada uno. Él hablaba ayer también, decía,
que justamente la mujer con sus amigas tiene deseos sexuales. Y justamente el marido con las amigas de la mujer tiene deseos sexuales porque la mujer se lo manda. Dice, hay un cierto grado de flirteo que favorece las relaciones sexuales en esa pareja. Ahora, bien, si el marido se folla a las amigas ya la fastidia, ¿no? O si no le deja... ¿Perdón? Aunque estén de acuerdo. La conciencia es una cosa y el inconsciente es otra. Tu conciencia te puede decir, como muchas parejas, acuerdan cosas. Y luego tus sentimientos se cierran o se abren, ¿no? Y hay cosas que uno sabe sin saber. En tu pareja, uno siente si ha estado con otras personas, pero sin querer sentirlo, porque se da cuenta uno si el otro viene deseante, ¿no? O si ha deseado otras mujeres. Nunca hay que preguntar, nunca hay que preguntar de dónde vienes, a dónde vas y con quién has estado. Hay que disfrutar de lo que uno se encuentra. Cuando uno se mete y pregunta y quiere saber, estropea la relación. Pero eso en todo en general. Pero a tu jefe igual. A tu jefe igual. Si tú a tu jefe le dices todo lo que hace, viene a reprimirte. Ahí está el control, ahí está la intolerancia. La envidia y los celos, que no se pueden controlar. Entonces, a todos nos beneficia para ser deseantes hablar y desear a otras personas. Y hasta follarse a otras personas, siempre y cuando tu moral y tu salud mental te lo permitan. Porque eso te enriquece, siempre y cuando tu salud mental y tu moral te lo permitan. Pero no puedes ir contándoselo a los demás, porque si lo cuentas ya te van a venir a prohibir. La mujer ahí todavía tiene grandes dificultades, porque ella no sabe callarse, ¿no? No sabe callarse. Ni el padre de mi hijo. Perdón. Creo que la mujer es mucho más lista que el hombre. Eso también. Los hombres somos tontos. No, pero las mujeres hemos sido reprimidas intelectual y sexualmente a un nivel sumo. Si decíamos que la feminidad es lo más complejo y que el hombre también tiene feminidad y tiene que desarrollarla y conocerla, la mujer ha estado sometida históricamente a un grado de represión, ha sido tratada como objeto de intercambio, no como sujeto. Entonces, claro, Menasa dice, las mujeres yo no sé cómo no gobiernan, si son más inteligentes que los hombres. Pero hay algo que todavía nosotras no queremos darnos de conquistar y de utilizar esa inteligencia, que nos seguimos poniendo en el lugar de objeto, porque el hombre ha construido esta sociedad así, pero también con nuestra condescendencia, ¿no? Somos el 50% de la población, si nosotras dijéramos que no, no podría pasar. Entonces, en nosotras también hay un hombre que muchas veces nos domina, que nos domina la sexualidad, que no te deja gozar, bueno, porque no es algo fácil. También la mujer tiene que conquistar el camino del trabajo, porque sin el dinero propio, ¿quién va a mandar en casa? Si eres el que trabaja, el dinero es el que trabaja, ¿no? Entonces la mujer en el ámbito laboral te permite un grado de liberación, ¿vale? Que tienes que someterte a lo social, pero te permite también un grado de liberación. Pero también tenemos que nosotras saber manejar eso, aprender a tomar decisiones, aprender a tener una economía poderosa. No hay ideas poderosas sin economía poderosa. Entonces hay un recorrido que hacer en la mujer. Y el hombre tiene que ser nuestro compañero, ¿no? Tú decías que no nos damos cuenta. Bueno, señores, utilicemos el instrumento, ¿no? Si el hombre y la mujer van al análisis, sus relaciones son diferentes. En muchas ocasiones, cuando una mujer comienza a psicoanalizarse, el marido saca las garras. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que ella se libere, de que ella se le revele, de que ella desee otras cosas que... Cuando, si ese hombre es inteligente, lo que va a entender es que va a ganar una mujer. Que una mujer reprimida no es una mujer, es una neurótica. Y una mujer es una compañera, alguien que si está contigo es porque te ama, porque te desea. Y uno tendría que aspirar a eso. Si está conmigo es porque me desea, lo que obtiene conmigo. Entonces, debería en lugar de tener miedo, porque sí que tiene miedo de que tú no vas a hacer ningún trabajo para ser inteligente, porque a veces los hombres se acomodan, ¿no? A veces se vuelven tontos. Yo no pienso que los hombres sean tontos, pero hay hombres que se hacen los tontos. Hay hombres que se hacen los boludos. Hay hombres que viven con la madre, no con su mujer. No con una esposa, no con una...
viven con una mujer que le pone el plato, que le pone la ropa, que le... eso es la madre. ¿Tontos en el sentido de que la mujer se entera de más cosas que el hombre? La mujer es una energía desconocida todavía, pero la energía psíquica del hombre y la mujer es desconocida todavía, es decir, que es muy amplia. Entonces, yo no los compararía, diría que tenemos un gran potencial que no desarrollamos. ¿No? En lugar de decir, yo creo que no desarrollamos la potencialidad, que los estados no van a venir a que nos queremos desarrollar como podemos, porque no les interesa. Veamos la historia de la humanidad, los romanos, los griegos, no sé qué, el pueblo siempre ha estado sometido, señores. ¿Quién se ha ocupado de que el pueblo crezca? No, los gobernantes quieren seguir siendo gobernantes para seguir teniendo sometidos al pueblo, eso es así. Pero nosotros podemos trabajar para nuestra propia vida. Tú puedes trabajar para tu libertad, para tu vida, para que el trocito de la vida que te ha tocado, tú lo puedas gozar. Eso lo tienes que trabajar tú. Y estamos en el mejor momento de la historia, con los mejores instrumentos que toda la historia anterior. ¿No? Tenemos el psicoanálisis, que es una revolución para la vida de las personas, pero hay que usarlo. ¿No? ¿Por qué? Porque te enseña a utilizar tu poder psíquico. Te enseña a quitar esos muros que tú has puesto, tú, tu educación, tu mamá, ¿no? Y te dice, ¿no? Ahora tienes que trabajar, te enseña a trabajar. ¿Trabajar qué es? Transformar la energía en algo, ¿no? En algo de la vida, en productos, en la vida vivida, en el arte, en relaciones, en amor. Eso es lo que te enseña. No te da nada que tú no tengas previamente. Y la vida de cada uno es la que cada uno se construye. También es interesante porque no es un instrumento de sometimiento psicoanálisis. Muy interesante porque es un instrumento que cada uno va a usar en su vida como quiera. ¿No? Es muy interesante esta propuesta. Yo creo que sí, por supuesto que la mujer ha conseguido muchísimas cosas, está mucho más que claro. Pero que eso es que uno pueda hacer lo que quiera, eso ahí. No, eso no. Dentro, lo que pueda, lo que pueda. Pero yo creo que usted puede más de lo que cree. No. Sobre todo porque si. No, pero porque lo piensa solo. Usted, si se piensa solo, puede poco. Tiene miedos, piensa. Pero si se piensa entre otros, usted conmigo puede más que solo. ¿No? Que sume. Tiene que aprender a sumar. Usted no está solo. Y luego siempre hay muchas más posibilidades de las que vemos o de las que normalmente hacemos, porque somos especialistas en repetirnos. Entonces tenemos una o como mucho tres rutas que seguimos siempre por el mismo lado y el abanico es mucho más amplio. Sí, porque normalmente se dice sota, caballo, rey, sobre sí, claro. Pero es que está bien, el sota, caballo, rey, ahí. No, esa es la barrera. Pero fíjate, simplemente con que prestes atención a la postura en la que andas, ya puedes modificar, porque es total. Distinto si tú vas mirando para abajo, que si vas mirando para el frente, que si vas mirando para un lado. O sea, simplemente, ese ejercicio. Entonces, sí que tenemos en nuestra mano mucho más poder de transformación del que nos imaginamos, pero vamos, años luz, pero se, para mí se traduce en muy pequeñas cosas. Y o ampliamos eso, o no tenemos nada que hacer, que al final es una ampliación de la conciencia. ¿No? Y de actitud y de bueno, ustedes mismos, y sin haber pasado todavía por el diván de un psicoanalista, hoy están hablando mucho más que todos los días precedentes. Exacto. Es decir, que si uno pone un poco de trabajo en su vida, uno va siendo otro. Usted lo ha dicho muy bien, cuando uno va al análisis, hasta uno modifica su posición. Hasta uno se da cuenta que tiene cuerpo y empieza a cuidar su cuerpo. Exacto. Se da cuenta que su marido no es una propiedad, que es un hombre. Te das cuenta de la vida que tiene humanidad, entonces modificas cosas, pero claro, las ideas, cuando uno piensa en esa soledad, las ideas te acaban dominando, y uno habita esas ideas, y el mundo es así, cuando sabemos que el mundo es, el lenguaje dice, todas las palabras se pueden combinar con todas las palabras, cualquier mujer puede ser la que te haga gozar, no hay ninguna determinada, pero tú eliges a ciertas mujeres que a lo mejor son las que te dan la insatisfacción. Entonces es el sujeto, ¿no? Perdón. No, yo, Elena, quería preguntarte si el psicoanálisis ha relacionado o ha hecho ver o ha visto dentro de su ciencia
¿por qué el hombre, pues porque estamos hablando de la vida sexual del hombre, esa falta de control que tiene respecto a la mujer? Precisamente la falta de control sexual que posee el hombre, que lo que tenemos es lucha, no es medida la mujer. No entiendo muy bien tu pregunta, pero es muy interesante lo que te voy a decir. En el sentido, porque eso de control, control me refiero. ¿Control por qué? Un hombre puede si la mujer lo desea, si no, no puede. No, sí, totalmente. Pero me refiero al control sexual del hombre, es que por lo que observamos, simplemente porque vivimos y observamos. El hombre, es decir, una mujer, no sé, habrá, porque de todo hay en este mundo. A ver, di claramente. Es muy difícil que viole sexualmente a otro sexual. Pero esas son situaciones ya degeneradas. No, pero vamos a ver, eso es una desviación, evidentemente. Pero esa desviación, siendo desviación, se da más en el sexo masculino que en el femenino. Hay mucho menos violadores que hombres. Claro, totalmente. Ahora bien, es cierto que todas las mujeres gozan más cuando el hombre es un poquito dominador. Yo tengo una respuesta. Yo creo que tiene mucho que ver con lo fisiológico. Para mí, ¿no? En el momento que el hombre tiene erección, ya tiene ahí un receptor que la mujer no tenemos. Entonces, puede que esto tenga que ver un poco más con la fuerza que pone el hombre en la relación sexual, ¿no? Tiene mucho que ver con lo físico. Pero si ella lo desea, el hombre se empalma, lo desea o no lo desea. Aquí pasa una serie de mujeres que son atractivas para ellos y la mayoría de los hombres se empalmarían. Cosa que una mujer... Eso es lo que piensa una mujer, ¿eh? No, perdona, eso es una realidad. Los tíos normalmente, si están bien, se levantan con erección. No, y las mujeres, como no lo vemos, no lo vemos. No, no. Según ella. No estoy de acuerdo. Yo, a mí me encanta el chisme porque va por libre. Que no. ¿Que no va por libre el chisme? Para nada. Depende. Depende de la imagen, porque claro, no. Antes de darles, por poner un ejemplo, si pasa una mujer guapa y tal, pero tu cuerpo, por eso digo yo, que a mí me parece. Bueno, pero a mí, yo me refiero a que tu cuerpo reacciona automáticamente. Claro, pero reacciona en base a lo que ves. Pero si los hombres están todos los días rodeados de mujeres guapas, usted me está diciendo que están todos los días empalmados, no puede ser. No, yo no estoy diciendo la mujer le da el pene al hombre y el hombre le da la vagina a la mujer. O sea, cuando un hombre ve a una mujer que ha pasado por allí y se empalma, me está diciendo que a la vez que el hombre se empalma, la mujer le da la vagina. No, es que ese empalme que tiene que ver con esa mujer. Estás confundiendo. Pues estoy diciendo, No, tú estás teniendo una atribución sobre el pene masculino. Cuando la mujer... No, digo que para mí la diferencia entre hombres y mujeres tendría que ver con algo muy fisiológico, pero para nada. Mí, me refiero yo para mí, para porque nada. Me parece que la erección masculina va por libre, independientemente de la mujer. Eso como si pensáramos... Eso es porque a ellos se les nota, pero a nosotros podemos estar sintiendo lo mismo. Sí, vemos a un hombre y podemos estar sintiendo por dentro como que dicho. Sí, pero que si tu marido está bien, se levanta todos los días empalmado, coño, es a lo que voy. Que no. ¿Eh? O no, independientemente de que haya 12 y que haya lo que sea. Vamos a ver, tengo casi 40 años. Esto no te lo digo con 20, pero que lo tengo observado. Como si no tuvieras ningún deseo tú. No, yo estoy dormida, no me he enterado de nada, ni él puede que esté durmiendo conmigo. No, que vamos, no, que los hombres... A usted le pasa. Pero no con la boca, pero no siempre con la boca. Para el hombre siempre claro, es... Claro, igual que a mí no me han dicho, perdón, guapísima. Perdón, las intimidades no las vamos a contar aquí. Para el hombre siempre es una sorpresa, que eso pase cuando pasa. No es algo que él sepa a qué se debe. No, pues eso no. No depende del pene. El pene es un trozo de carne. Pero es el que reacciona. Que no, pero que reacciona al psiquismo. El deseo es una cosa que ocurre entre las personas. Yo digo que el que ves aquí es esto lleno de mujeres y me empalme, no quiere decir que se las vaya a meter. ¿Sí? Ni quiere decir. No es una cuestión fisiológica. No, yo no estoy diciendo que se la vaya a meter, señor. Sí. Yo no estoy diciendo eso. No, porque dice lo que te entiendes. Lo que tú vas a entender es que por el hombre tener una diferencia fisiológica. No, perdón, yo
diciendo que esto se actúe para nada, yo estoy hablando de la sensación, ¿vale? No, además, bueno, se nos olvida... No que se vaya a actuar, me refiero a una respuesta fisiológica, que la mujer es mucho menos clara y evidente, si soy mujer y ustedes compran como hombres no, y es cierto que yo no siento lo mismo, creo que hay diferencia, simplemente, no que vayan a agredir ni que vayan a hacer nada, ¿no? Para no, nada. No, 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 ¿Por qué en las estadísticas hay más violadores? Es como la sexualidad masculina se ve más perversa que la mujer. Y me llamaba la atención, me hacía recordar con lo que usted hablaba, yo me preguntaba, bueno, y esas mujeres que son solteras, o un ejemplo, las monjas, o una mujer que haya elegido, ¿sí?, no tener marido, ¿cómo vive ese gozo? Porque lo vive porque es humano y tiene sexualidad. Bueno, hay mujeres y hombres que reprimen eso. Y luego, yo no les voy a contar las historias, pero hay historias de todo tipo. Hay monjas que han tenido hijos y no sé qué, señores que no es nuestro objeto. Pensar que lo fisiológico nos determina es un reduccionismo y un error. Pensar que es una mujer la que hace, ¿no?, o son las mujeres las que hacen reaccionar al hombre, es pensar que el hombre no tiene deseos homosexuales. Y es un error. Porque si digo que la mujer desea a otra mujer y eso le permite que el hombre, ¿no?, pueda gozar de esa mujer, eso no quiere decir que un hombre solo se excite con una mujer. A veces le excita a un hombre. O lo que un hombre, ya les dije antes, que hay hombres que justamente desean si un hombre está con una mujer. Y ese deseo es el que despierta su deseo. Que son cosas complejas. Y además no sirve hablar de un estereotipo. Sirve que uno se meta en el asunto y hable de sus propios deseos. Porque si no es como si la sexualidad humana, y es una cosa, ¿no?, de estándar. No, no. Tienes que construir tu propia sexualidad, que además va variando a lo largo de tu vida. Conoces a otra persona y se despliega otro, ¿no?, otras posibilidades que tienen que ver con la relación que construyas y tienen que ver con el trabajo que hayas hecho previamente, ¿no? Hay personas que viven la sexualidad en base a esa idea de familia, de pareja, y a veces superado eso, y a veces a tercera edad, viven la sexualidad de otra forma, porque dice, ya no necesito satisfacer a nadie, me satisfago yo y estoy con quien yo quiero y lo vivo con más libertad. Y muchas personas de 60 años te dicen, ahora estoy gozando lo que no gocé antes. Entonces, es la libertad y la conquista que cada uno hace de su deseo, que no tiene que ver con el cuerpo, que no tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo está a nuestro servicio, pero está sometido también a tu moral. La eyaculación precoz o la impotencia forman parte de esta construcción que el hombre hace de la sexualidad y de la mujer, y también de su deseo incestuoso. Es decir, si uno está todavía pegado a esa madre ideal, no puedes amar a una mujer, no se te puede poner con una mujer, porque hay un ideal insuperable. Entonces, por eso los ideales hay que bajarlos a la tierra. Por eso no puedes querer que tu mujer sea perfecta, sea tuya. Déjala que sea humana, y ahí vas a gozar más. Pero claro, que sea humana quiere decir que sea libre, que no sea de tu propiedad, que no la quieres controlar. ¿Y quién es capaz de hacer eso? ¿Acaso usted le deja libertad a ella? ¿No? Porque eso es confiar en el otro. Vivimos una sociedad que nadie confía en nadie. ¿No? Entonces es interesante que padecemos el efecto de esa educación y de nuestra propia tolerancia hacia el placer y el goce. Porque si uno va construyendo una vida donde dice, bueno, aunque goce mucho, no voy a dejar mis proyectos sociales. Aunque goce mucho, no voy a dejar de trabajar. Aunque goce mucho con mi pareja, no voy a abandonar a otras personas que me aman o deseo. Porque también uno se empareja y ya no te interesa a nadie más. Y eso es una patología. No es normal. Lo normal es esa persona te genera esos deseos y otras personas te generan otros deseos. Y esa riqueza es buena para el amor. Pero es un trabajo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros, ¿no? Debería de ser eso. Le voy a dar cita para la semana que viene. No, todos. Eso es lo que es normal. Por ejemplo, una palabra que has dicho, ¿no? Debería de ser normal. Tantas cosas en la vida deberían de ser normales y luego no lo son. Si usted quiere, sí. Pero no depende de uno. Un poco sí.
sí, no, o sea, solo no. Yo me atrevería a decir que un porcentaje muy alto, yo no sé qué porcentaje se me podría ocurrir. Vamos a verlo en el ámbito de los negocios. Usted imagínese que tiene una tiendita ahí en la esquina, una panadería. Y vienen tres señoras o cuatro, y el señor le compran el pan. Y usted tiene esos clientes. Y dice, claro, mi negocio depende de estos clientes. Está determinado por eso. Bueno, si usted se queda ahí sentado así y solo depende de esos clientes, ese es su negocio, su, ¿no?, su perspectiva de crecimiento. También uno puede aumentar el rango de relaciones o de clientes de tu negocio y no depender solo de los cuatro o cinco. ¿Y eso qué hace? Pues tiene que ofrecer servicios diferentes, productos diferentes. Que todo depende de lo que uno haga. Y depende lo que uno haga en el sentido por las relaciones. Solo no se puede. Ni el amor, ni el dinero, ni la sexualidad. Entonces, yo le recomiendo que solo no piense esas cosas. Ni el negocio, ni el amor, ni el sexo. Si uno va a una persona que piensa que el sexo es el pene, tiene esa vida. Pero si uno va a un lugar donde se piensa que el sexo son las relaciones y las palabras, la vida se simplifica. Mucho más fácil, porque el normal que es que cada uno construya la vida que pueda. No es que todos vamos a hacer lo mismo, eso no es normalidad, ¿no? Si cada uno de nosotros somos diferentes. Usted tiene que trabajar para su satisfacción, para su salud, para que tu vida te valga a ti, ¿no? Y igual a cada uno de nosotros, que tú digas, esto es lo que yo quiero. Porque la de él no te vale ni a ti te vale la de tu padre. Entonces que tú digas, esta es la vida que yo quiero. Eso es lo que hay que trabajar cada uno. Pero tienes que cambiar modelos y tienes que darte cuenta de qué vida tienes. Porque a veces uno está bien, pero no está nada bien, ¿no? Estás conformado. Vivimos muy conformados, en una sociedad muy conformista. Podríamos ser más inteligentes, ser más lectores, amar más, y nos conformamos un poquito, pero hay que perder el miedo a conversar. Hablar al psicoanalista no es hablar de los problemas, es aprender a conversar tranquilamente. Eso te enseña luego en las relaciones a encontrarte de otra manera, a no asustarte tanto con los productos de las relaciones, a no enfadarte tanto. Te ahorra de graves enfermedades que se van construyendo a lo largo de los años, que no son cosas de un día para otro, y que hablan de un malestar psíquico. Entonces eso, si trabajamos para nuestro bienestar, la vida se hace mucho más sencilla. Y no sé qué opinan ustedes. No, yo digo que el negocio nunca, digo yo, no se puede relacionar solamente a lo genital. Anoche yo escuchaba una entrevista de una chica que va a dar un concierto aquí en Radio Televisión, con la orquesta, y entre la entrevista decía, mínimo, ¿sí?, practico 9 horas y más, ¿entiendes? Y bueno, sería la televisión, pero yo la veía de lo más feliz, contenta, cuando hablaba esa satisfacción. Ayer en ese consultorio estaba mi compañera Virginia Valdominos, que es bailadora, pinta, hace poesías, psicoanalista, tiene diversos intereses y gustos, y decía, yo gozo cuando pinto, gozo cuando escribo, gozo cuando bailo. Es decir, que si solo en lo sexual es muy pobre el goce que te permite, cuando el goce tiene que ver con la transformación de tu energía psíquica, y se ve cuando el artista goza, te hace gozar, porque el artista lo puede hacer muy bien y no transmitirte nada. Cuando goza, ahí engancha. Cuando tu pareja goza, se nota, porque el orgasmo no es no, cuando se goza, ahí, y tú dices, oh, al día siguiente estás, vamos, liberado. Claro, que no sirve del goce de ayer, que hay que producir el siguiente. Que es así, ¿no? Que no sirve las 9 horas que ensayé ayer. Hoy tengo que volver a ensayar 9 horas. No, es un trabajo gozar. Sin trabajo no viene, ¿no? Entonces un polvillo es muy poco goce para el aparato psíquico que tenemos. Entonces tenemos un gran aparato psíquico que nos permite, ¿no?, una vida maravillosa, pero habitémoslo. Digamos de que somos capaces cada uno de nosotros. Imagínense que nos encontramos en 5 años y cada uno de ustedes ha emprendido un camino diferente, y en esos 5 años a ver qué diferencias hay, ¿no? Usted me dice, pues yo tal, yo no. Que haya habido diferencias, que ustedes hayan puesto en funcionamiento cosas que hoy no tenían en funcionamiento.
Pero yo creo que no solamente gozas con la sexualidad, porque estás gozando, pues, no sé, ayudando a los demás, haciendo las cosas bien, o ver, no sé, vas paseando, ver los árboles, ver los pájaros, hay diferentes maneras de gozar. Lo que a usted le dé goce, a cada uno. Y además te da goce ahora y mañana a lo mejor te da goce otra cosa. Claro. También es esa diferencia, que uno va creciendo, va transformándose. Con una persona te hace gozar una cosa y con otra te hace gozar otra. Esa libertad, la salud tiene que ver con la capacidad de sustitución. Si algo no está ahora, lo sustituyo por otra cosa y gozo. Esa es la salud. ¿Porque el goce no es placer? No. No. El que fuma tiene que gozar, lo que tengo un vicio también. Sí. Goza en la repetición. Sí. Pero sí, que ahí es un goce pequeñito, ¿no? Porque gozar con la boca, pues las palabras dan más goce, cantar dan más goce y no genera enfermedad, por ejemplo. Bueno, yo creo que es un goce grande. Sí. Ejemplo, digo yo. Pero no sirve para nada, nadie se puede beneficiar. No sirve para nada, pero cuando tú ves. Hace poco salió un hombre de la cárcel, ¿sí? Porque había pagado creo que 20 de años porque violó a varias niñas, ¿sí? Estuvo un tiempo fuera y volvió y lo que dijo es, yo quiero que me encarcelen porque no me ha servido nada. Claro. Quiero seguir, como no fueron las palabras exactas, pero lo que decía, claro. Quiero seguir violando. Claro, ¿sí? No había transformado, no había sustituido, ¿no? Si hay, porque tú puedes gozar con cualquier cosa, pero claro, es antisocial. Tú vives entre otros. Las leyes están para regular la convivencia. Entonces, si tu goce es matar, no puede estar permitido. Si tu goce es violar, pero claro, si no hay un trabajo en ti para que transformes eso, tu tendencia es ahí. Eso ya es una mirada de sociedad, como se sabe un poco en cierto, porque ahí ya es una barbaridad. No solamente ahí ya entraría el tema de la víctima. Entra al tema de la víctima y hasta la propia familia, a padres o madres, es que no solamente he perdido a mi hijo o a mi hija, es que nos han matado a nosotros. Ahí entra ya, eso es muy fuerte. Yo no quería entrar en ese campo ya tan fuerte o tan desagradable, pero claro que en cuanto a la libertad, si eso es. No, que la vida amorosa, yo lo entiendo, la vida amorosa es una maravilla, hay que disfrutarla, está para disfrutarla. Las parejas o las personas o el ligue y tal, está para disfrutarlo, no para que nos comamos el coco, no para que te haga sufrir, no para estar con una pareja que no quieres o no te entiende. Entonces, claro, está para pasárselo bien, estamos aquí para disfrutar de la vida, para que la vida esté conforme con ¿no? contigo, no para que sea incompatible con disfrutar. Hombre, claro que estamos aquí para disfrutar de la vida. Yo, por ejemplo, no me puedo imaginar que ahora entre en esa puerta uno una metralleta, entonces no, pero así me decía. Le decimos entre todas, hagamos el amor y no la guerra. Aquí ya no pasan esas cosas porque estamos haciendo un trabajo para que sepamos echar un buen polvo en lugar de fastidiar a los demás. Sí, yo simplemente que no quiero a mí estos casos tan fuertes, pero para que conversemos. Sí, no. Y no queremos ser como ellos. Estamos aquí porque decimos, queremos gozar como tú propones, Elena. Queremos gozar de la palabra, queremos gozar. ¿Cómo? Bueno, ya les he dicho. Hay que construirlo cada uno, su cita con el psicoanalista, para poder conversar, para perder miedo a las fantasmas que uno tiene. Que luego van a ver que la vida es mucho más sencilla. Pero que no se pueda matar también es moral. Pero es necesario, es necesario. ¿Y hasta dónde pones tú que es necesario? Es que es una evolución de la especie. Que con la, mira, yo puedo matarte con una pistola, pero yo ahora me tengo que tirar la vida en la cárcel. He perdido una vida. Con la palabra yo te puedo decir, te voy a matar. Y para el aparato psíquico es suficiente. Ya hay gente que mata y no va a la cárcel. Bueno, pero son privilegiados, tienen suerte. Te arriesgas. Te arriesgas. Yo abajo, nosotros hemos renunciado a matar, nos quedamos con la palabra. Además, es un acuerdo que se ha tomado. Hemos renunciado a eso, nosotros preferimos que tenemos hostilidad. Hemos venido a conversar. Te digo, mira, no me siento bien eso que me dijiste y solucionamos. No te quiero ver más y solucionamos. Hemos elegido conversar, convivir.
hemos elegido amar, hemos venido a aprender a amar, no aprender a matar mejor. Eso te vas con Trump a Estados Unidos, a vivir ahí aquí, aquí somos pacíficos. No, mejor amar que matar. Sí, aparte de eso, todos los seres humanos desde pequeños. Exactamente. Desde muy pequeños, el chiste de saber muerte para con otras personas y para con uno mismo. Que ya uno supere eso, aprender, lo haga, mate a alguien, no se suicide, ya es diferente. Claro. Ya marca eso, dijimos que la problemática venía por la regresión, por volver a ese estado primitivo, donde todos quisimos eso, ¿no? Los primitivos no conquistaban a la mujer, la agarraban de los pelos y se la llevaban para satisfacer sus deseos. Eran los primitivos, ¿no? Entonces, aunque eso esté en nuestra historia filogenética, nosotros no empezamos desde ahí, empezamos ya, ¿no?, el orden de la palabra. Te puedo decir, te voy a coger de los pelos y tal, te lo digo y te excita un poco, pero no tengo que hacer. Si lo hago, soy un inmoral, un delincuente, un asesino, una persona de poca confianza. No puedo amar a alguien así. Pero si solo te lo digo un poco en ese momento y tal y cual, es un juego sexual, es otra cosa. Ayer vi una película que les recomiendo y ya terminamos por hoy, de... no me sale el nombre. Se llama Belle de Jour, Bella de Día. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Sí, sí, pero del cineasta. Ah, del cineasta, de nuestro, de Buñuel. Buñuel, exactamente. ¿Vale? Buenísima, que habla también de cómo una mujer no puede... Belle de Jour, Bella de Día. Está en Vimeo, lo vi yo ayer. Muy interesante. Y se ve cómo ella con su marido no puede desplegar su sexualidad, lo tiene idealizado total, y necesita irse a un prostíbulo para permitirse sus perversiones sexuales. Y bueno, eso luego pues derivan en una culpa que tiene un final pues trágico. Porque la culpa no es buena para vivir. La culpa no es buena para vivir. Mejor psicoanalizarse y permitirse una sexualidad que case contigo. Que case contigo. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.